Ahí está Luis. Hello, buenas. Duane, hermanito mío, ¿cómo está, papá? Ahí está Luis Silva desde Boston, mi hermano. ¿Cómo está? Un abrazo. Todo bien, todo bien. Duane, mira, te quería decir algo. Sí. Antes que nada, que se me olvidó ayer. Se me quedó un montón de gente que no saludé. Y Isaías, Leopoldo, Janet, Nati, toda esa gente que se me quede, que se me... Yo lo tenía, pero es que no puedo entrar a YouTube mientras estoy hablando contigo. Ay, sí. Oye, lo que te quería decir, que yo he visto que lo tocaste y nadie lo ha tocado. Ajá. Hermano, lo que Toquicha hizo en la cárcel fue algo increíble. Eso es que tú tienes un corazón bien bueno, papá. Tú sabes lo que es tú estás en una cárcel y que tu familia no te vaya a ver, que nadie te vaya a ver, y que un día llegue una cantante famosa a llevarte un regalo, hola, ¿cómo estás? Porque tú sabes que Toquicha cuando no era Toquicha, ella lo que hacía era esas cosas de las mujeres de la noche, porque ella lo ha dicho, sí. ¿Me entiendes? Entonces, ella llegar y empezar con las presas, mira, uno se siente, yo me imagino que la alegría que tú tienes que tener, que tú tienes que sentir, es increíble, sí, papá. Sí, sí, por sí, contra, sí. Que tú estés ahí por tiempo, años, y que nunca nadie te haya visto, y que ella vaya y te lleve, yo digo que ahí demostró que tiene un corazón increíble. Así es. Duane, sí. lo de Wilson Sue, hermano, yo estoy con Lisandra, el hombre lo que está buscando son papeles. Lamentablemente, el hombre se casó con la suegra de él, con la mamá del jevo, que es la suegra, para mí, ¿viste? Para mí, de verdad, eso lo digo yo, Jaitru, de verdad, que para mí que el hombre se casó con la suegra buscando papeles, para un mejor futuro, porque él tendrá visa, pero yo creo que no tiene la visa americana, no, ¿verdad que no? No, no tiene la americana, no, él no la tiene. Eso es lo que dice todo el mundo, que es por papeles. Pues, todo el mundo dice lo mismo, ¿eh? Incluso la señora es mucho más mayor, Duane, que él. Duane, por eso, ¿por qué tú no enseñas una foto? Enseña la mano y después vino la B y la comparó. Y es verdad, tú ves la foto y se ve que las dos que son casi iguales. Sí. Y eso es de una señora, eso no es una mano de una nena de 30 años, de 30 y pico. No, tiene, eso es de una señora... De 60 y pico. ¡Wow! Sí. ¡Ay, madre! ¡Wow! Se ve, no, Yo mañana la voy a poner. Mañana la voy a poner. Júralo que mañana la voy a poner. Mira, Honguito. Ponla. Honguito puede quedar libre. Honguito, guau. ¡Ey, Duane, déjame decirte algo de Honguito. Honguito, tú sabes que él entró para allá rompiendo vicio. Vamos a decirlo así, porque no estamos hablando nada malo. Dale. Rompiendo vicio de la cosa esa, ¿verdad? Al hombre rompe el vicio, ¿verdad? Tú, mira, hermano, tú ves dragones azules, colorados, blancos. Si tú te arropas, te da calor, te quita la sábana y te da frío. Sí. Hermano, romper en frío es una cosa increíble, ¿ok? Y yo no te hablo por mí, yo nunca he tenido esa experiencia, pero yo he visto mucha gente cercana a mí rompiendo en frío, que yo he tenido que quedarme con ellos ahí porque los he querido ayudar, hermano. Sí. Ahora, ya el hombre está limpio, hermano, la mente del hombre es bien diferente, él sabe que está bien pegado, no sería, que estaba pegado. No sería una estrategia de él portarse bien para que lo saquen, porque tiene que hacerlo. Pero está correcto que lo saquen porque supuestamente se está portando bien. ¿Y cuánto no hay allá adentro que se portan bien y no lo sacan? Porque el caso del complejo. Acuérdate que el caso del complejo. No. El caso de Honguito está increíble. Pero como quiera, el hombre lo que está es demostrando para ver si le dan un break, para salir para afuera. Y porque, mira, Honguito necesita dinero para defenderse, hermano. Pelado, y yo no creo que él tenga dinero, pero si sale para la calle es diferente. Y yo te digo, el hombre no se merece, porque por lo que hizo, y yo sé que él lo hizo muy mal, independientemente de la persona, de la nacionalidad que sea,
es un ser humano que tenía hija, esposa, obvio, que tenía mamá, ¿viste? Y eso contra. Pero las leyes en tu país, Santo Domingo, son bien diferentes. Tú sabes, Duane, sí, que allá tú le sobas la mano a la gente y la gente baila, porque tú lo sabes, ¿viste? Tú me disculpas. No, yo pero, no soy dominicano. No, pero es real. Yo no soy dominicano, pero por lo que yo he escuchado, hermano, allá usted le soba la mano a un policía y sabrá Dios. Oye, eso de José La Luz. Sí. Oye, Duane, eso de José La Luz. Sí. El hombre muchas cosas tiene razón, ¿viste? Porque, mira, Duane, High True, yo estoy casi seguro, hermano, que viene un delincuente, ¿verdad?, que quiere eliminar a otro delincuente que es, ¿cómo se dice eso? Que está, o sea, que el hombre se quiere quedar con lo del tipo. El territorio, hermano, quiere adueñarse del territorio. Exacto, adueñarse, exactamente, se quiere adueñar de lo de él. Mira, hermano, no me digas tú a mí que el hombre coja y saque unos pocos de pesos, lo ponga ahí, mira, para que breguen con esa gente. Y pues, digo, eso es lo que yo he escuchado, sí, que allá tú le sobas la mano al guardia, el guardia baila. Y por lo que yo he escuchado de las muertes estas, que se murieron 5 o 6, yo no sé, que entraron. Sí, eso fue lo Alcarrizo. Los 30-30, eso creo que era. En lo Alcarrizo, sí, en lo Alcarrizo. La gente que entró ahí, era para matarse con la policía, y la policía, supuestamente, habían dos policías, Duane. Sí. Entre los que mataron eran dos policías. ¿Qué significa eso? Sí, porque, ¿qué significa eso, porque, hermanito? Sí, porque siempre se filtran en la policía, se filtran sus delincuenticos. Pues, es que, Duane, si nos ponemos a pensar, hermano, un salario de un policía, a que venga alguien y le diga, hermano, te voy a dar 100 toda la semana. Contra, tú sabes que lo va a pensar, Duane. Vamos a ser sinceros. Sí, porque el sueldo, le llaman el sueldo cebolla. Sueldo, tú sabes, que no dan. El sueldo en verdad no le da para mantenerse. No le da, Duane. Mira, tú atrévete a tú coger un policía aquí y decirle algo. No, es diferente. Algo así para que, no, porque, para que tú veas. Pero ¿por qué? Porque están bien pagos, hermano. Los hombres están ganando dinero. Son formaciones diferentes y culturas diferentes. Es verdad. Y aparte de que allá es una república, tú me entiendes. Yo entiendo todo eso, pero como digo, Duane, pues la gente, I don't know, de verdad que no entiendo, pero el sistema es así. Eso pero es así. Vamos a ver qué es lo que pasa con Honguito. Oye, sí, el sujeto y el doctor Nastra, sí, el sujeto con el doctor Nastra, yo entiendo que ahí, porque ellos eran panas, ellos se criaron, o sea, en la cuestión esta. Sí, pero que el lío es que ha surgido un dimi directo con ellos dos y nadie sabe de dónde viene y por qué. Eso es lo que pasa. Bueno, para mí, que el sujeto cuando está abriendo la boca y el doctor Nastra contesta, pero no contesta bien, es porque el sujeto sabe mucho más de lo que el doctor Nastra sabe. Eso es lo que yo pienso. Ellos supuestamente los dos saben cosas. Sabe, es lo que te digo, saben secreto uno del otro, y el sujeto no se le queda callado a nadie. Ah, el doctor Nastra, no, tú lo ves que siempre está medio callado. Ven acá, Duane, te voy a preguntar algo. ¿Y Barceló? ¿Qué es Barceló en Santo Domingo? Un ron dominicano. Oh, ron. Sí, una marca ron, bien reconocida, ¿eh? Porque su sujeto se pegó de ahí, que sí, pero hey, al hombre lo están cogiendo como la cara, que lo están cogiendo del ron Barcelona, hermano. Sí, como figura. Mira, te estoy poniendo uno en pantalla, que se me lo regaló el señor don Leopoldo Hernández, que está en el chat. Sí. Me regaló ese, te enseña ahí rapidito, sí, la marca. Hey, un saludo a Leopoldo mío, como ustedes dicen, el hombre. Leopoldo es mío, papá. De nosotros, el papá de la plataforma. Luis, gracias, mi hermano. El papá. Gracias. Papá. Sí, mira, Duane, papi, que pase buenas noches. Como te digo, lo que se me quede, pues ya tú sabes qué es lo que hay. Oye, Duane, espera. No, Duane, espera, lo último. Dale. Rápido. Sí. Duane, mira, aquí hay un montón de sitios que tú puedes conseguir sillas de todo. La cuestión es enviarlo para allá, Duane. Sí. Yo digo,
Oye, escúchame esto, aquí hay hasta casas de envío que son dominicanos, hermano. ¿Tú Sí. no crees que con darle una, tú no crees que con darle una payola en ti, en análisis, qué sé yo, si se puede, Sí viste? Y aparece. que ellos donen, ¿qué tú crees, Sí, Donnie? De verdad, aparece. Si, a, si, 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 a, si alguien hace la diligencia, yo lo hago, yo le meto la publicidad y ellos me la envían. Yo lo hago. Ahora, Duane, yo conozco dos compañías dominicanas donde yo trabajo y yo me voy a parar y voy a hablar con ellos. Se lo Ah, voy a decir. pero. Ah. Ellos tienen que saber de plataformas, porque son jóvenes de Mira, plataformas y YouTube y eso. dile que hasta en los programas de Telemicro, en La Opción y Boca de Piano, yo le doy el crédito y le doy las gracias. Mira. Díselo. Mira. Si yo le envío así. Duani, eso es más grande, papá. Ya ahí me está dando la verde para algo más No, grande. no, pero Porque hablando de. yo le doy los créditos a ellos por esos dos programas, aparte de esta y aparte del análisis jocoso, si la mandan. A toda la mera, Duani, aquí una silla de ruedas. Mira, yo pasé algún andador, un andador en una esquina free. O sea, free Sí, significa sí. gratis. Ah. Tú lo metes en el baúl y te lo llevas. Aparte de eso, Duani, hay mucha agencia, muchos sitios de Elderly Home, esto. Que las que están ya no viejas, las que están ya usadas, Sí. ellos la tiran, mano, uno la Bueno, coge, pan, y la manda para allá, hermano. Sería una ayuda increíble, digo yo, papá. no, si tú hablas con ellos y ese tipo de cosas, ellos por publicidad mandan ese tipo de cosas para acá, porque aquí hay mucha gente que necesita eso. Se le sigue, Sí, sí. se le sigue dando a gente, se le sigue donando. Ay, Duane, yo te digo, yo tengo un parlecito que yo voy, aparecen unas poquecillas, andadores, bastones, Bien. aparecen un par de cosas buenas. Hermano, ese va a ser el compromiso que tengo en estos días. Yo voy, cuando vaya a Excelente. trabajar, yo sé dónde está, me voy a parar y voy a hablar con ellos y les voy a hablar de esa situación. Bueno, Excelente. Duane, Hale la que pase propuesta. buenas noches, papá. Igual, mi hermano. Gracias, Luis. Gracias, de No, no, verdad. no, no. Sí, Duane, le voy a Sí. hacer la propuesta. Y Exacto. después hablamos tú y yo. Tú sabes que yo te llamo. Que pases Perfecto. buena noche otra vez y un saludo a todo el mundo. Me voy, papi. Igual, mi hermano. Bendiciones, Luis. Bye-bye. Ahí estuvo Luis desde Boston, señores. Duani, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duane? Que tengo 7 meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene 7 meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.